el pueblo judío es un pueblo indestructible. Queridos hermanos, Adolfo Hitler quiso acabar con el pueblo judío y no hay nación que haya perseguido a los judíos que haya terminado bien en la historia de su vida. Todas las naciones han acabado aplastadas por el pueblo de Israel. ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Aleluya! Queridos hermanos, hechas estas consideraciones, hay todavía, queridos hermanos, algo que podemos pensar. Los motivos de Rusia para invadir al pueblo hebreo. Y es bueno que nosotros veamos que aparte de que en 1947 las naciones enemigas de Israel votaron en su favor, es importante que veamos que en el año de 1917 el general inglés Allenby tomó la ciudad de Jerusalén y entonces hubo un mandato inglés en la tierra de Palestina, que en aquel entonces tenía como capital Jerusalén, pero que estaba sojuzgada, queridos hermanos, por los turcos. No podían entrar, y a estos no querían dar la ciudad de Jerusalén. Entonces el general Allenby, usando las sagradas escrituras, se encontró que había un pasaje secreto por donde toda la noche pasó el ejército inglés, y al día siguiente se habían apoderado de Jerusalén sin haber quemado un solo cartucho. Porque, queridos hermanos, lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, quiera el hombre o no lo quiera, quieran las religiones o no lo quieran, todo lo que está en la Biblia, cumplimiento tiene para la honra y gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por otra parte, quiero, queridos hermanos, que pensemos que después de 1917, cuando los ingleses terminaron su mandato en Palestina, hubo un geólogo inglés que hizo estudios especiales en la tierra de Israel y se encontró con que los minerales del Mar Muerto son de tal manera, queridos hermanos, tan ricos, tan grandes, tan inacabables, que toda la riqueza de los Estados Unidos, toda la riqueza de Inglaterra, toda la riqueza de Francia, toda la riqueza de Alemania y de Italia, juntos son nada comparado con la gran riqueza que hay en el Mar Muerto. Esto, queridos hermanos, en el Señor, tal vez el Señor nos conceda dar unas cosas pormenorizadas para que nos demos cuenta de las enormes riquezas que hay en el Mar Muerto. Los minerales que ahí hay suman billones y billones, miles de billones de dólares, suma la riqueza del Mar Muerto. Es entonces natural, si tomamos en cuenta el colapso económico de los países socialistas, no nos debe extrañar que Rusia ponga sus ojos sobre la tierra gloriosa, ponga sus ojos sobre la tierra deseable, ponga sus ojos en la tierra del Señor, y que quiera invadir a Israel, y lo va a invadir poco antes de la venida de Cristo. Rusia va a invadir a Israel. Leímos en el libro del profeta Ezequiel y en el capítulo 38: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo, equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia y Fut,
con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas las tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos vendrán contra Israel, de los confines del norte. Y precisamente Moscú está en línea directa de Jerusalén, exactamente en el norte, ahí está Moscú. Ahora, ¿por qué digo que es Rusia soviética? Jafet fue el progenitor de los antiguos cimerios y cimbros, de quienes descendió la familia céltica, quienes penetraron hasta el Asia Menor. Los cimbros fueron un pueblo antiguo que habitaron en la península de Jutlandia. La península de Jutlandia está frente a la península escandinava, y la península escandinava en Europa está en los límites de Noruega y de Suecia. Fíjese bien, querido hermano, está esta península en el septentrión o el norte, según nos habla el Génesis capítulo 10, versículos 2 al 5. Magog, los antiguos escitas o tártaros, que son los actuales rusos. Los antiguos escitas y tártaros son los actuales rusos. Todos estos informes, queridos hermanos, los he estado tomando con el objeto de que tengamos una clara idea de los lugares y por qué pensamos que Gog y Magog es Rusia. Madai, progenitor de los antiguos medos, hoy Persia, hoy Irán, de los antiguos medos y persas. Madai fue el progenitor de ellos. Javán fue el progenitor de los que poblaron lo que hoy es la Grecia. Tubal es progenitor de los que poblaron y se establecieron al sur del Mar Negro y se esparcieron al norte y al sur. Parte de esta raza se asentaron en lo que hoy es la España. Mesec y Tiras, progenitor de una raza que se menciona con relación a Tubal y a Magog. En general, Rusia es la antigua tierra de Tubal, es Magog y es Mesec. Tiras fue el progenitor de los tracios y las naciones gentiles. El asiento del gobierno de Siberia es Tubal, la actual Tobolsk de Rusia, la capital de la Rusia europea. Ese es, querido hermano, en el Señor nuestro Jesucristo. Y desde la gran ofensiva de Napoleón era Mesec, hoy es Moscú, era ya Mesec. Por eso estamos diciendo con toda claridad y viendo, usted lea los capítulos del Génesis, cómo se esparcieron las razas después de la Torre de Babel, y se va a dar cuenta de la verdad que estamos diciendo en esta hora para la honra y gloria de nuestro Salvador. ¡Aleluya! Queridos hermanos, desde la gran ofensiva de Napoleón, nosotros encontramos, localizamos en Moscú a la antigua Mesec. Kush es la actual Etiopía. Fut es Libia. Y no queda la menor duda de que Rusia y sus satélites invadirán el Medio Oriente, especialmente si tomamos en cuenta su colapso económico en todo el este de Europa, como las naciones ahora le están pidiendo su liberación, después de haber estado sojuzgadas durante 70 años más quizá, ahora están pidiendo su liberación, queridos hermanos en el Señor, pero todos ellos indudablemente van a invadir a Israel. El Señor, antes de que venga el Señor Jesucristo, va a suceder esta invasión, y veamos lo que las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, nos dice. Desde luego, dice el Señor, yo contra ti, oh Gog. Es también un enemigo, no solamente Israel, sino que el rey del sur va a apoyar a Israel, y vendrá también con tu ejército para apoyar a Israel. Israel no lo necesita, porque dice la Sagrada Escritura con toda claridad. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra la tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas.
y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Israel, en la parte central de la tierra, es el centro de la tierra, es la tierra de Israel. Bendito sea nuestro Salvador. ¡Aleluya! Vinieron, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Los ejércitos de Rusia tienen su tumba en las tierras de Israel. No importa qué tan poderosos sean los rusos, no importa qué tantas máquinas de guerra tengan, hay quien va a pelear por el pueblo hebreo, no la ayuda del rey del sur. El Señor Jehová enviará a los ejércitos de Rusia un gran terremoto. Dios, querido hermano, es el Señor del universo y Él manda en el universo. Gloria sea su nombre. Un gran temblor de tierra en Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados y caerán todo el muro sobre la tierra. ¡Aleluya! 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 Por eso dije hace unos momentos, no me preocupa lo que esté sucediendo aquí en la tierra. Dios está con nosotros. Cristo es nuestro amparo y fortaleza. Cristo es la vida de la iglesia. Cristo es la gloria de la iglesia. Cristo es el poder de la iglesia. Y no me importa, querido hermano, quienes vengan, quienes quieren aplastar el cristianismo, están perdiendo su tiempo. Nadie va a poder detener el avance del cristianismo en nuestra patria.